hay mucha gente que está esperando para poder ejercer su derecho, cosa que, hecho que es bastante importante, ya que la situación del transporte, como había dicho, está complicada. Mucha gente ha venido caminando largas distancias, hay gente que ha esperado, gente que ha ido a dormir a otras casas para poder ejercer su voto. Me parece que eso es digno de resaltar, ya que se nota mucho interés en emitir el voto. Claudia, con el informe desde Chile, son 134 mesas habilitadas en el vecino país.